sentimientos encontrados porque obviamente queríamos que ganaran, pero teniendo en cuenta el rival que estaban enfrentando, pues era muy difícil lograr esta hazaña. Yo creo que le fue muy bien, la verdad. Solo un gol en contra, a diferencia del Barcelona, que a nosotros sí nos llenaron la canasta en las semifinales de la Champions pasada. Pero bueno, vamos a repasar la actividad de la final del Mundial de Clubes. ¿Cuál es? Sin embargo, el partido terminó 1-0 a favor de los bávaros. Y hay que destacarlo, a mí me parece la verdad que el Tuca Ferretti pecó de discreto, pecó de no dar tantas opciones al ataque, se concentró más en defender que en atacar. Y pues bueno, al final a una escuadra como el Bayern Múnich tienes que atacarlo, si no, pues no va a haber la manera de que logres anotar gol. Y precisamente André Pierre Guignac fue reconocido con el Balón de Plata al ser el jugador con más goles que anotó en el certamen, con un total de 3. Dos de ellos consigue el sextete, es decir, Liga, Copa, Champions League, Supercopa de Alemania. No solo en Europa, ya nos demostraron que el mundo entero es de ellos. Y obviamente tenemos que cuáles fueron las palabras de André Pierre Guignac tras este partido. A ver qué piensa. Ricardo, el Tuca Ferretti, la verdad es que lo hicieron muy bien, se pararon muy dignamente en todos sus compromisos y sí es para aplaudir lo que hicieron, su primer participación, como bien lo decía Guignac, llegar a una final y perder de esta manera contra el Bayern Múnich me parece un logro, o la verdad sí es un logro para las escuadras mexicanas. Y bueno, hasta aquí la primera tanda de la información deportiva, mi querida Dani y Nina, regreso con ustedes. Y un logro histórico y... que se dispute el torneo preolímpico de la CONCACAF, por eso Jaime Lozano, técnico de la selección sub-23, dio a conocer la lista de convocados para el miniciclo, que llega ese momento para saber si vamos a estar invitados o no a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, en más noticias del fútbol mexicano, el Mazatlán nuevamente podrá contar con el apoyo de su afición en el partido ante el Atlético San Luis, correspondiente a la jornada 6 del fútbol mexicano. Veamos cómo será el operativo sanitario. La capacidad del Kraken ya podrá ir a este estadio, que lo disfruten, la verdad, todos los de Mazatlán. Yo sí extraño muchísimo ir al estadio, cada 15 días estaba acostumbrada a ir al estadio y pues bueno, lo extraño demasiado, mi querida Nina y Dani, pero pues allá que lo disfruten y ojalá que ya pronto aquí podamos ir otra vez a disfrutar del fútbol en vivo. Pues sí, lo más importante que sigan las medidas sanitarias. Sí, me gustaría vivir tantos años. ¿Sí? Sí, hay mucha gente que dice, no, yo tantos no. A mí, sí. Yo prefiero no. Bueno, ya te veremos entonces. No, bueno, no lo veremos en los noticieros. Oigan, pero déjenme les platico esta historia. Guillermina Domínguez es una tabasqueña de 70 años, quien es mejor conocida de edad para lograr tus sueños. Y hemos encontrado al próximo refuerzo del Barcelona, mi querida Ni, igual que Messi. ¿A poco no? Bueno, si no le falta. Pero bueno, de esta manera nosotros llegamos al final, pero antes de salir de casa, no se olvide que la Ciudad de México, al igual que ir de casa, nosotros llegamos al final. Que tengan buen fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Lindo fin de semana. Nos vemos el lunes con más información. Se quedan con Hechos AM.